Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos al módulo 3 del sistema de control interno orientado hacia los GATS. Mi nombre es Margarita Cisneros, soy magíster en Administración para el Desarrollo y tengo una experiencia de más de 20 años en la gestión administrativa y financiera del sector público y también de los GATS en particular. En este módulo ustedes van a aprender sobre la conceptualización del control interno desde una visión sistémica. Todo lo que tiene que ver con sus objetivos, su importancia y además su utilidad, así como la base legal y normativa específicamente que la sustenta. Complementariamente a toda esta cuestión teórica, que es muy fundamental, ustedes van a aprender la metodología para desarrollar un procedimiento específico aplicado en los GATS. ¿Sí? Estos procedimientos y esta metodología tienen implícitas ahí la cadena de interrelaciones, el ámbito del procedimiento, las actividades secuenciales y finaliza con los indicadores que miden la confiabilidad del procedimiento para los resultados que queremos del control interno. El método de evaluación de este aprendizaje va a ser a través de análisis de las lecturas que se realicen y se van a establecer foros para esas lecturas, en donde van a exponerse los puntos de vista, los análisis que cada uno haga y se va a participar con otros miembros del grupo. Para el desarrollo de los procedimientos, en cambio, vamos a desarrollar 3 procedimientos y se van a establecer grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo igualmente van a ser evaluados en función de los resultados y de los procedimientos que se vayan desarrollando. Luego de esta corta introducción, permítanme darles la bienvenida a ustedes a este módulo y realmente invitarles a que se sumen a este espacio de aprendizaje, que lo vean como una oportunidad más para su crecimiento profesional. Participen de manera activa en todas las actividades que están planteadas, actualicen sus conocimientos desde una visión sistémica y tengan toda la confianza, porque están en todo su derecho, de plantear cualquier pregunta y cualquier duda sobre este proceso de aprendizaje. Confíen ustedes, por favor, en que mi tutoría estará siempre presente en este proceso de formación y desde ya les deseo éxitos en este aprendizaje.